Gracias. Estoy grabando. Y ahora te voy a dar el hospedador. Hacer hospedador. Vale, ya Yadira, lista. Y voy a presentar primero a Yadira. Bueno, para las personas que nos están viendo en las redes, las que están conectadas en aula, hoy día estamos con Yadira Cardoso Ojeda. Ella es médica veterinaria, terapeuta floral y comunicadora interespecies. Así que vamos a conversar de la evolución para el cuerpo y el alma animal desde esta comunicación interespecies. Así que bienvenida, Yadira, con toda calma, con toda tranquilidad, en confianza. Y ya estoy grabando para después subirla al canal de YouTube. Ya, ¿se ve la presentación? No, todavía no. ¿Le diste compartir pantalla? Sí, a ver, déjame ver, sí. Ahí se ve. No, no se ve. Mándamela a mí, si quieres yo te la comparto. Mándamela al correo, porque si estás en tablet te va a ser difícil en tablet. Mándamela al correo. Dani, o al... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que la hice en Canva. Ah, entonces, vale. No te va a reconocer en Canva. No. Ya, pero démosle con la entrevista. ¿Te parece? Listo. Entonces, démosle con la entrevista. Si quieres, ahí, coloca tú para que se vea bien después. Acerca un poquito la pantalla para cuando la subamos al canal de YouTube te veas bien. Porque después yo voy a cortar algunas partes de la... Ahí sí. Ya, Yadira, primero que todo, bueno, es un tema que en verdad yo creo que a todas nos apasiona y me gustaría saber cómo comenzaste en esto de este camino. Bueno, tú eres médico veterinaria, pero ¿cómo lo enlazaste a la comunicación interespecies? ¿Y qué es la comunicación interespecies? Bueno, esto en realidad ha sido como un largo camino en el cual recién hace muy poco me he ido dando cuenta cómo finalmente es como la comunicación interespecies para mí ha llegado a ser como un enroque de todo lo que he hecho anteriormente. Yo empecé a acercarme a las terapias más naturales por mi hijo mayor, llegando a la terapia floral. Y después hice talleres de Reiki, de registros akáshicos, y buscando siempre de la mano con el estudiar medicina veterinaria. Sin embargo, había algo que a mí me llamaba más la atención, más allá de solo preocuparme de la salud del animal y hasta ahí bastaba, sino que seguí buscando, hice cursos, muchos cursos, cursos de tarot, astrología, y en esta búsqueda llegué a la comunicación interespecies netamente buscando algo que me llenara, ya como profesional. Y finalmente, cuando empecé a investigar esto, llegué a un video que se llama... Cuando el diablo se dejó de llamar diablo y pasó a llamarse espíritu, que es una comunicación interespecies que se da en el contexto de una pantera que estaba en condiciones de maltrato absoluto y a él lo tenían estigmatizado con que era un animal muy, muy violento. Y a través de la comunicación, él pidió llamarse espíritu y pasó a ser un animal muy querido y muy dócil para las personas después de esta comunicación. Entonces, para mí ahí empieza la búsqueda
en donde encuentro a Clara Marín, que es una comunicadora interespecies de España, y ella fue mi profesora y quien me mostró todo este mundo, que finalmente vino a ser el enroque entre todo lo que había estudiado de medicina veterinaria, las flores de Bach, el Reiki y los registros akáshicos, que tienen algo muy similar o parecido con lo que es la comunicación interespecies como tal. ¿Y cómo se define entonces, Yadira, la comunicación interespecies a diferencia del registro? La comunicación interespecies se da de forma telepática sin algún código como tal, sin un registro de nacimiento tampoco, y se da más allá como a través más o menos como de una fotografía en la cual yo puedo visualizar y ver a través de sensaciones físicas, imágenes, emociones, sensaciones, olores que me llegan al comunicarme con un animal. O sea, es una canalización, a diferencia del registro que a lo mejor tú lo abres con el nombre de la persona. Exacto. Canalizas Y la directo. verdad que, claro, la verdad que la canalización es para mí todavía un mundo sin explorar. Entonces, no, exacto, como que no podría decirte sí, se parece, pero supongo que debe ser muy, muy similar Te a vamos él. a invitar al grupo de estudio entonces los días jueves. Sí. Claro, lo que pasa es que, bueno, si tú me lo explicas así, lo que estás haciendo es canalizando la energía, el alma de perrito, gatito y ¿qué otros animales? Todos los animales, ¿ya? Todos los animales. Esto parte de la base porque todos tenemos, todos los seres vivos tenemos, Alma. en cuanto a animales, tenemos un sistema límbico, ¿ya? Y el sistema límbico es el cual se preocupa de las emociones de cada ser vivo. Entonces, esto lleva a que nosotros podamos sentir la emoción de tristeza, pena, alegría. Que siente al igual un ser humano. Entonces, a medida de esas sensaciones, de esos olores que se transmiten, yo puedo llegar a determinar la respuesta de un tutor responsable que tiene ciertas dudas con el comportamiento de su animal. A eso voy. ¿Cuáles son los, no sé si se llaman, en el caso tuyo serían pacientes? Sí, yo pues por cosa de profesional siempre les llamo pacientes, Claro. porque igual para mí lo son y no solamente lo es el animal como tal, sino el animal, el ser humano también. Y a eso quería llegar también porque es como bajar la idea que nosotros somos seres iguales, que somos una especie distinta. Y que solamente debiésemos enfocarnos en bajar de nuevo a la conexión con la naturaleza, porque de eso depende nuestra comunicación con ellos. O sea, conectarnos más con la naturaleza. Claro, porque, bueno, a lo largo de los años nosotros hemos venido desconectándonos muchísimo por el tema de el consumismo, el utilitarismo, la desconexión profunda con lo natural y con las necesidades de cada ser. O sea, muchas veces caemos en cosas de humanización de los perros, de los gatos, de los animales que conviven con nosotros, sin tener en cuenta sus necesidades etológicas como tal, Cuando que dices son necesidades etológicas, ¿qué significa eso? las necesidades etológicas son las necesidades propias de cada especie. Por ejemplo, un perro tiene la necesidad de olfatear, de rasguñar, rascar, cavar la tierra, tiene la necesidad de olerse entre sí, que a nosotros eso regularmente pues, nos parece súper asqueroso que los perros se huelan el poto entre uno y otro, Bueno, porque pregunta, ¿por qué hacen eso? porque hacen eso por reconocimiento entre ellos, entre especies, es su forma de darse, de entenderse y de darse como a conocer quién eres, porque ellos
tienen unas glándulas que están a nivel del ano y tienen un olor que es propio de ellos. Entonces, eso hace parte de sus necesidades. Y nosotros los hemos querido sacar de eso y llevarlos a ser más como nosotros. Y nosotros debiésemos ser más como ellos. Bueno, hay un proyecto de ley ahora que es la no humanización de los animales. Uh-huh. Eso está en vías. Sí, ojalá que se diera de la considerando esas necesidades etológicas y también no solamente desde la versión humana, sino más que nada como desde el sentir y las necesidades de cada uno, de cada especie como tal. Yadira, ¿cuáles son los casos que a ti te llegan como pacientes, los más comunes, los más frecuentes, direccionados, que tengan relación con la comunicación interespecie? Mira, los más frecuentes es la falta de, como esta humanización de los animales que conversábamos, uh-huh. Falta de exploración del conocerse. Un perro, por ejemplo, del disfrutar de estar con otros, que desembocan en patologías y en comportamientos disruptivos, porque finalmente es como que el perro, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de hace poco, el perro tenía miedo de otros perros porque nunca se había expuesto a ellos. Porque uh-huh. la tutora lo tenía en brazos y él sentía, no se sienten perros finalmente, porque ¿qué soy? Es, mi humana me manda la señal, porque lo piensa, de que me va a pasar algo si me baja, entonces mejor me tiene acá, entonces ellos que están abajo me van a hacer algo malo. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a tener mucho miedo, entonces mejor no me bajo, y entonces mejor lo muerdo, y ¡pum! Se empiezan a dar comportamientos disruptivos que caen obviamente en la responsabilidad del ser humano. Comportamientos disruptivos. Uh-huh. Estoy anotando. ¿Y cuáles son las, no sé si se llama también patologías, que más te llegan? Ansiedad, ¿qué más? Ahora en pandemia, por ejemplo, ¿qué es lo que más subió? Por ejemplo, he visto harto estrés en las mascotas por falta de tiempo para jugar con ellos, porque se pasó mucho al tema del teletrabajo y que la casa se convirtió en mucho oficina. Oficina, y claro, hay mucho falta de atención, entonces los animalitos están queriendo llamar la atención, queriendo que las personas bajen a estar como de nuevo en la naturaleza, en sus necesidades, en sus propias necesidades, porque también muchas veces dejamos sin mayor cabida nuestras propias necesidades y por tanto también las de ellos. Sobre todo eso se ha visto mucho. También la falta de exploración en campos abiertos. Hace poco una perrita en comunicación me manifestaba las ansias de querer tener sus patas en la tierra, de posicionar sus patas en la tierra húmeda. Son necesidades que ellos tienen y que con todo esto que ha pasado, pues sin duda se han visto también perjudicados. Claro, se han visto afectadas. Oye, Yadira, uh-huh. ¿y cómo es tu sesión? Descríbeme una sesión de Bueno, las sesiones, de comunicación en general se dan como en un plazo, no solamente de que, o sea, yo te doy una fecha, una hora, sino que tú me tienes que enviar una foto en la cual aparezcan, se vean, se visualicen bien los ojos del animal, uh-huh. Tiene que venir su nombre y unas preguntas que tú te vas a conectar con él y vas a determinar qué es lo que quieres saber, qué es las preguntas que vas a hacer
y siempre estas tienen que ir guiadas al bienestar del paciente. No, o sea, no una típica pregunta así como más desde la ociosidad humana, sino solamente que sea para beneficio de él y que finalmente va a desembocar en el beneficio familiar y mutuo. Claro. Y después de eso, yo una vez hago la comunicación se tiene que hacer a través de que yo tenga el tiempo, el espacio, la tranquilidad emocional mía para yo poder hacerlo y no intervenir en esa comunicación. Porque emocionalmente yo debo estar equilibrada, tranquila, sin dolores físicos, porque puedo malinterpretar. Por ejemplo, no sé, me duele, hay una sensación mía en una mano y yo digo, a la gata le duele la mano. Uh-huh. Entonces, si yo no advierto que a la gata no es la que le duele la mano, sino soy yo, puedo caer en mala praxis. Entonces, preferible hacerlo cuando uno está completamente alineado, tanto física como emocionalmente. Oye, Yadira, ¿y cómo parte esto de la comunicación interespecie? ¿Historia? Así como... Sí, ¿cómo parte? ¿Sí? Sí, sí. Mira, esto en general parte desde hace mucho tiempo cuanto a los indígenas. Los chamanes, ellos veían a las especies como almas puras. En general, ellos tenían una conexión infinita con lo que era la naturaleza, y con lo que eran los animales, las águilas, y el respeto profundo por ella. Entonces, uh-huh, finalmente, ellos son los primeros como que nos muestran la comunicación con las especies. Después está San Francisco de Asís, que es el más conocido para nosotros. Exacto, que él es como el referente nuestro y que él da, por ejemplo, a través de sus enseñanzas, el respeto, el amor, la compasión por los animales, la igualdad dentro de las especies y finalmente, por ejemplo, nos muestra a través de sus lecciones que se puede llegar a conciliar con los animales, que los animales aceptan, por ejemplo, tratos. Hay una leyenda muy conocida por parte de San Francisco de Asís que es que él va a conciliar con un lobo que está en unas montañas de un pueblo de Italia y el lobo termina haciéndose amigo de todos los del pueblo después de que se comía a todos los animales que estaban en el pueblo y las personas del pueblo en sí empieza a darle de comer a ese lobo y el lobo solamente quería comida. Ahí tienes a tu gatita. Sí. Así que gatito. Pensaba que era gatito, gatita, pero gatito. Ay, un gatito. Y entonces, claro, así es el primer acercamiento que nosotros tenemos como a los comunicadores animales. Pero después llega en 1951 llega Penélope Smith, que ella es como la más reconocida y comunicadora interespecies, que tiene bastantes libros, bastante literatura, pero sobre todo en inglés, y ella hace de la comunicación como una profesionalización de esto. Ya lo da como a conocer como un servicio. Mira, no eso solamente, es interesante. No solamente pues en bienestar de los animales, sino también pues por adyacente como al bienestar humano también. Súper. Yadira, mientras me devuelves el hospedador, voy a ir ordenándote algunas preguntitas que te están haciendo y decirle a las personas que están conectadas que aprovechen de hacer sus consultitas. A ver, acá dice Marioli. Marioli dice, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te realizan? Una de las preguntas más frecuentes es si se han sentido amados o queridos. Esa es
Casi siempre los tutores que llegan a una comunicación interespecies son tutores muy, muy conectados con sus mascotas. Es una necesidad innata que se va dando, porque finalmente ellos comunican con sus animales. Esto no es ningún don, esto no fue que a mí me iluminaron y nací con este don, sino que es algo que yo lo puedo aprender y que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta charla lo podemos aprender y podemos volver más bien que aprenderlo como a reconectarnos con esa sabiduría que está ahí en cada uno de nosotros. Súper. Dice Marcela Lobo, dice, así como se trabaja con animales vivos, ¿se puede consultar por algún animalito que haya fallecido? Sí se puede conectar con algunos animales fallecidos, pero la verdad es que los animales trascienden muy rápido, ¿ya? Ellos no tienen un apego absoluto como el que tenemos nosotros por la materialidad. Entonces, ellos nos dan grandes lecciones de vida en ese sentido. En el sentido que ellos, por ejemplo, hay algunas comunicaciones en las cuales ellos mismos te dicen, yo sé que me voy a ir, estoy preparado para irme, pero necesito que mis tutores estén tranquilos, que ellos se conecten con esa tranquilidad de que mi esencia va a quedar en ellos. Más mi cuerpo físico ya no va a estar, pero yo siempre estaré con ellos. Entonces, conectarse con esa sensación de como aceptación por los ciclos de la vida es una de las grandes lecciones que debiésemos aprender de los animales. Yadira, hablando de la trascendencia, bueno, hay varias películas que hablan de la reencarnación. ¿Cuál es tu visión respecto al tema? Mi visión es que para mí se da absolutamente, se vuelve a reencarnar y muchas veces es como una escuela en la cual tú vas completando ciertos tipos de aprendizajes y cuando lo tienes superado o no, pasas a otro nivel, a otro escalón. Y no es un escalón de ser más iluminado o menos iluminado, sino otro nivel de aprendizaje que tu alma desea vivir. Eso es como mi perspectiva de... Sí, porque a la diferencia del humano, que siempre me preguntan a mí, bueno, en el tema de la canalización, ¿es una evolución encarnar en un animal o una involución? Algunas personas dicen que involución. Yo estoy en mi duda, realmente. No sé cuál es tu visión. Para mí no es una involución, porque ellos están, o sea, ojalá pudiésemos tener la visión de cómo ellos ven la vida. Claro. Porque ellos la ven, mira, viven en el presente, viven bajo la coherencia, viven bajo el amor profundo. Ellos no les importa, por ejemplo, un perrito, tú lo retas, le dices algo feo porque estuviste de mal humor. 5 minutos después, igual te ama, porque te ama profundamente. Y los mantenemos. Los mantenemos. El vínculo está. Entonces, finalmente, ojalá pudiésemos tener más de ellos y menos humanización de la que estamos viviendo en estos días. Adentrémonos un poco, Yadira, porque en esto del entendimiento, tú puedes entender una cosa, yo puedo entender otra. ¿Qué es para ti la humanización? Por ejemplo, como lo que yo te ponía de ejemplo de que el perro no puede estar alrededor con otros perros, o que yo al perro lo alzo todo el tiempo porque pobrecito le va a pasar algo,
no puede estar en convivencia con otros. Eso es para mí humanización. Humanización es quitarle sus posibilidades de hacer una vida perruna, gatuna, o sea, de ave. O sea, colocarle zapatos, teñirles el pelo, hacerle corte, que ahora igual hay una línea de, en la peluquería canina, en donde los pintan. Esa es la humanización para ti. Colocarle, por ejemplo, claro, una capita, un vestido. Mira, yo en tema de lo que es ropa o, por ejemplo, en tema de invierno, yo siento que si el perro se siente más cómodo con una capa de polar, no le va a hacer mal. Ahora, si yo por querer mirarlo todo el día, cómo se ve bonito con la capa, y que aunque esté haciendo calor o que esté haciendo el clima que esté haciendo, le voy a poner la capa, pues estoy pasándolo a llevar, porque no es lo que yo quiera, es lo que le hace mejor a él y lo que él también quiera. Es el, como el libre albedrío, que también debiese ser muy común para ellos, y no pasa. El libre albedrío está para ahí nomás con los perros o con los gatos en este caso. Claro, por eso te he preguntado, porque hay personas que ven ciertas conductas que su dueño hace con el animal que son súper normales. Entonces, uh-huh, como por ejemplo, para mí colocarle zapato a un perrito o un gatito es como, no lo haría, ¿me entiendes? Pero a lo mejor otra persona te va a decir, bueno, yo sí, porque vive en departamento y las patitas molestan ahí en el departamento. Claro, pero por ejemplo, ahí es, en ese caso le diría yo, por ejemplo, si las patas te molestan, es como que te molesten tus pies para caminar por el suelo. Entonces, quizás no estás capacitado para tener un gato o un perro, no es el momento. Claro, no porque lo tengas. También hay que, claro, también hay momentos y momentos. Con parte del bienestar animal es saber decir sí o no, decido tener o no un perro, un gato, un compañero, porque eso es un compañero, no es mascota. Y no es para cuidar la casa tampoco. Exacto, porque eso mismo pasa con algunas falencias que como seres humanos los llevamos a los animales, y es, por ejemplo, tú eres el cuidador de esta casa, y pues llega una persona de otro lugar que no lo conoce y va a entrar a la casa, puede ser amigo, pero pues como a él lo convencieron que él era el cuidador, pues obviamente va a tender a cuidar la casa, porque eso fue lo que a él le dijeron. Entonces los perros son muy concretos, los perros, los animales en sí, todos son súper concretos, no hay medias tintas para ellos, es o no es. Entonces, por eso, como seres humanos, también debiésemos conectar con esa coherencia que somos, por ejemplo, siempre digo, pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos una totalmente diferente. Entonces, finalmente, es súper difícil leernos para ellos como animales, siendo tan desde su coherencia, somos súper erráticos. Mire qué interesante eso, porque hay una triada que yo hablo siempre en el curso de canalizaciones, en las charlas, que se llama triada de la creación. La triada de la creación es sentir, pensar y actuar, hacerlo sincrónicamente para que todo fluya. Entonces, con lo que tú estás diciendo, es súper difícil para ellos si uno no está sintiendo, pensando y haciendo otra cosa. Entonces, no te saben leer, no. Exacto, no hay ningún modo de poder saber qué es lo que realmente queremos, porque, no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo así de casa. No sé, te digo, el perro, le dije, hoy te puedes subir a la cama. Ven conmigo que yo quiero, porque está haciendo frío, te voy a subir a la cama. Y al siguiente día no, porque ya hace mucho calor, entonces ya no lo quiero tener cerca. Y el perro dice, pero ¿cómo? ¿Me quieres encima de la cama? ¿O no me quieres a rato, o no me quieres? Entonces,
mejor como que ellos no saben y ahí es cuando empiezan a ver esos comportamientos que yo le llamo disruptivos, que finalmente es como un comportamiento que socialmente no es o humanamente no es aceptado, pero finalmente es a causa de que nosotros mismos hemos cometido incoherencias. O sea, de nuestros propios comportamientos. Exacto. Igual que los niños, las plantas Exacto. y todo. Y todo lo que Exactamente. tenga que ver con almas que no puedan hablar en el fondo. Exacto. Que una planta se te Y muera. Oye, Yadira, sí. antes de pasar a las preguntas que están haciendo acá en el chat. Te quiero llevar a un tema que es el propósito o la misión de estas almas, que yo les llamo alma, en verdad, para con nosotros. ¿Qué hay ahí? ¿Te han llegado ese tipo de preguntas? ¿Cuál es tu visión? Mira, enfocarlo como de esa manera, como tal, como que ellos tienen una misión con nosotros, O al revés, no sé. podría, me genera a mí un poco como De ruido. de ruido, sí, porque finalmente yo los veo más como espejos del alma nuestra, como que nosotros, nuestros comportamientos en ellos desembocan actitudes que nos muestran que o lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo muy mal y algo tiene que cambiar. Entonces, como para nosotros es más fácil verlo en otros que nosotros mismos, empezamos a ver que no sé, que al perrito le pasa esto y que me genera incertidumbre, por ejemplo, hace también muy poquito hice una comunicación en la cual la paciente le costaba estar en su cuerpo en sí. Y su tutora, coincidencialmente, tenía la característica que le costaba habitar en su cuerpo, en su espacio como tal en este cuerpo que nos dieron físico. Entonces, a ella tenía comportamientos, por ejemplo, de mordiscos, de morderse su piel, enfermedades autoinmunes, en la cual pues se ve desembocado toda esta falta de bajar a este mundo terrenal y hacerte cargo del cuerpo. Claro, o sea, lo que entiendo de lo que tú me estás diciendo es que el comportamiento de ellos es el reflejo de los tutores. Exacto, muchas veces sí es el reflejo de los tutores porque ellos lo que también nos ayudan es avanzar. O sea, yo no, a nosotros, yo, mi visión de esta vida terrenal es que somos un núcleo. Y si, por ejemplo, sobre todo en la familia, si uno avanza, el otro avanza. Entonces, si como la alma lo que busca es el avance, evolucionar, Evolucionar. entonces lo que hacen es mostrarte de una u otra manera para que tú lo hagas visible y lo trabajes. Entonces lo ves y lo trabajas y se cambia y todos avanzan. Okay, ya vamos a pasar a las preguntitas. Dice Ale Alvarado, respecto a lo que estamos conversando de antes, no respetamos su animalidad. Y Natalia Pulido te hace una consulta. Dice, Doc, cuando consiento a mi perro, no le gusta y me gruñe. Él fue perro callejero. ¿Qué puedo hacer para que se sienta más cómodo? Muchas gracias. Ah, el perro, Natalia, ¿fue perro callejero en esta vida o en otra? Yo hago ese tipo de pregunta porque hago vidas pasadas. Entonces, es como, ¿en este plano o en otro plano? En este plano fue perro callejero. Mira, ahí había que saber un poco el por qué él no le gusta que lo acaricien en ciertas zonas, ¿ya? Puede que lo relacione con algún evento traumático que él vivió, porque no sabemos qué fue lo que pasó antes, ¿ya? Entonces, lo primero sería preguntarle a él
¿Por qué, con qué lo relaciona? ¿Qué le llega? Y después trabajar en sanar este tipo de emociones. Yo lo que hago es el enroque entre la comunicación animal y las flores de Bach. Entre las dos funcionan muy bien porque los animales no tienen tantas barreras emocionales. Entonces tú les das flores de Bach y actúan muy rápido. Y regularmente, si se lo doy al tutor y al perrito o al gatito, les funciona mucho más rápido. Yadira, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te puedo ubicar, por ejemplo, a Natalia, que está haciendo esta pregunta? ¿Cuáles son tus redes para yo escribirlas acá? Ya, mis redes son meraki.fisio.terapiaanimal. A ver, ¿Ya? repíteme. Meraki. Meraki con K, ¿ya? Meraki. Punto fisio. Punto fisio. Punto terapia. Punto terapia. Punto animal. Punto animal. Esa es tu fanpage. Sí, y en Instagram también me encuentran ahí. Ya, ok. A ver si la puedes revisar, Marcela, si la escribí bien. Sí, está bien. Y, ok. Ahí te pueden encontrar. ¿Y qué más haces? Flores de Bach, la consulta de interespecies, la medicina veterinaria también. Bueno, mi especialidad dentro de la medicina veterinaria es la rehabilitación. Sí, así te vi. Sí. Entonces, para mí igual por eso este proceso es como rehabilitar, así como frase cliché, cuerpo y alma, para mí me hace mucho sentido, porque es como el unir y el ver cómo avanzan de par a par. Claro. Entonces, finalmente es como el enroque de todo lo que hago. Súper. Yadira, mira, acá Marcela Lobo nos está ayudando, que es nuestra psicóloga del grupo, dice, colocó su Facebook, ¿vale? Para que necesita hacerle una consulta, a Yadira, pedir ahorita con ella el ubique. Y dice Rosa Tapia, que hay de cierto que dice que ellos te eligen como tutores o dueños. Para mí eso es bastante verídico, sí, lo siento también así porque cada alma busca su propia familia para poder también desarrollar y evolucionar las cosas que necesita incorporar y desarrollar en esta vida. Entonces, no coincidencialmente, por ejemplo, el gato que se siente, no sé, pájaro, se va a ir a un lugar donde la dueña de pronto se siente no en su cuerpo físico cómodamente. Entonces, finalmente es como un enroque que se da y que tienen que, como decía yo, como núcleo, avanzar y llegar a una evolución. Cuando tú me hablas de evolución, ¿me podrías dar ejemplo de evolución así más un poquito más concreto? Evolución de aprendizajes, de conexión con, sobre todo con el tema de la naturaleza, con la empatía, con el agradecimiento, con el amor profundo por el otro, por el bienestar con el otro. Eso para mí es evolución en sí. Claro, lo que pasa es que te lo pregunto por la evolución humana. Nosotros en evolución es el trabajo con la humildad, con la generosidad, etcétera, etcétera. Pero en el caso de ellos, como tú nos estás diciendo que son bastante más desapegados, entiendo o tengo la sensación, o si no, corrígeme tú, que es un trabajo como un poco más concreto, como que ellos son más Lo que pasa, rápidos. sí, pero es que te estás olvidando de que todos somos animales. Claro. Entonces, evolución para el cuerpo y el alma animal, porque tú y yo también somos animales. Entonces, no me desligo del ser animal. Está en mí, está en mis células, está en mis genes. Yo Exacto, tengo un tienes razón. pariente, yo tengo un pariente hormiga, un pariente lechuza. Entonces, Ah. está ahí por eso digo el alma animal, porque es volver a la raíz.
Bueno, otro día vamos a hacer eso que me acabas de decir, esto del pariente de la pantera, el pariente. Es interesante explorar de cómo a lo mejor nuestros seres queridos también están en representación de los animales, ¿eh? No sé si tienes algo que después podrías preparar más adelante. Vamos a las preguntitas. Dice, espérate que me salté una pregunta. Aquí voy a ir con el cursor. Dice, a veces, Marioli dice, a veces siento que mi perra trata de comunicarse, me sigue y me pega hasta que la sigo a donde ella me muestra, pero a veces no la entiendo. Para eso es importante la calma, la escucha activa y el empezar por comprender tus propias emociones, porque estamos tan desconectados de la emocionalidad propia que nos es difícil ver la emoción del otro. Entonces, no dudes que comunicas con ella, porque es innato, está en nosotros desde que nacimos. Como cuando, por ejemplo, los bebés nacen y la mamá sabe que necesita tomar leche o que necesita abrigarse. Y eso es una comunicación que está ahí y que está presente y que se ve, por ejemplo, cuando yo sé que a mi perrita le hace falta agua y salgo y claro que me estaba esperando para que tomara agua. Entonces, el consejo es ahí, aquietar la mente. Conectarse, darse el espacio para conectar con ella y buscar tiempos en los cuales también ustedes puedan compartir para conocerse desde la emocionalidad, ¿ya? Porque sin duda alguna, todos conectamos, sobre todo con los que tenemos un lazo profundo. Dice, vamos a seguir con las preguntitas. Acá dice, Marcela dice, consulta, ¿existe alguna experiencia con alguno de tus pacientes que te haya marcado de alguna forma? La verdad que sí, y eso, bueno, lástima que no pude presentar el PPT que tenía, porque tenía una foto de ella y fue una paciente que llegó hace poco a mí, era eso, una familiar, era de una familiar, y ella marcó mucho esta presentación, porque, bueno, mi familiar está en Australia y en Australia la ley de tenencia responsable es súper estricta, Allá sí. pero en esta experiencia que estuve también me di cuenta que es muy estricta, pero también no se preocupa de la emocionalidad del perro ni de la parte netamente etológica de veterinariamente hablando, del animal, producto de que se da como tal, si el perro muerde, si el perro se comporta como no debiese, entonces inmediatamente aplicamos eutanasia. Entonces, ella fue eutanasiada porque no tenía ninguna patología y mordía sin saber por qué lo hacía. Entonces desembocaron en que era un problema neurológico y finalmente no le dieron un manejo emocional a ese ser que lo necesitaba. Bueno, Y acá en cortaron. Chile, claro, pues cortaron por lo sano. Acá en Chile eso se daba, pero como todos vamos evolucionando y creciendo, los médicos veterinarios ahora están cada día más reacios a hacer la eutanasia al Exacto, tercero. porque sin duda alguna, cada vez hay más información de que ellos tienen la misma cantidad de emociones, sensaciones que nosotros. Entonces, no hay nada que nos diga que no habiendo un manejo, porque ellos son súper criteriosos con el tema de la salud animal. Pero entonces, de este mismo modo, también hay una salud emocional. Entonces, y una salud emocional que no la vemos muchas veces en los perros, en los gatos, incluso tocar el tema también de las vacas, los animales que están en condiciones de criadero y que ellos sufren y que nosotros finalmente como seres humanos omnívoros nos comemos su sufrimiento. Entonces, finalmente es como
tenemos que cambiar la forma de ver al animal como un ser inferior y más bien llevarlo a de igual a igual, y que nosotros no somos, no solamente nos debemos preocupar de lo que nos es útil, sino también de la emoción del otro. ¿Cómo se sintió el otro? ¿Cómo la pasó en la vida el otro? Porque, por ejemplo, un ave de corral que es productora de huevo, no tiene espacio ni siquiera para darse vuelta. Entonces, esa ave la pasó súper mal en su vida. Y nosotros pasamos a llevar totalmente eso. Entonces, es al conectarnos con la empatía, con el amor profundo que ellos nos muestran, nos damos cuenta que estamos mal en ese aspecto. Y que debemos recapitular y ver cómo podemos mejorar. Y en sí, para mí, esa fue la motivación más grande que tuve. Como que esto tenía que saberlo mucha gente y tenía que, aunque sea, quedar una semillita de duda en cuanto a la emoción de los animales y la conexión con ellos, como para decir, ¿será que de verdad sienten? ¿Será que de verdad están tan conectados a nosotros como para bajar y hacerse cargo de que lo que estamos haciendo mal no se repita? Sí, mira, colocando, antes de ir a la pregunta de Gabriela y ya ir cerrando, yo creo que todos los que estamos acá amamos los animales, por algo estamos acá. Yo creo que hace como 5 años me hice consciente que verdaderamente, bueno, yo hago canalizaciones humanos, pero sí me llevo todo el día hablando con el runo, con la luna, el runo el que estaba acá, la luna la atendió la Sofía el otro día, hablo con el árbol que está afuera, y le digo, bueno, todos tienen flor y tú no, te voy a cortar, y al otro día me das flores, yo amenazo. No. Pero bueno, hace como 5 años yo tuve una experiencia, todos hemos tenido experiencia con nuestros animales, y ahí yo hablaba con una perrita que tenía, la Diana, que me duró 19 años, con Reiki, y después la solté. Y de ahí dije, chuta, tomé más conciencia de lo que tú estás diciendo. Dejé de comer cerdo, he cambiado la alimentación, pero súper complejo. Súper complejo, yo creo que... A mí me encantaría no comer carne, te lo digo, me encantaría. Estoy trabajando en eso, pero ha sido tantos años, tantas generaciones de reprogramaciones, que yo digo, chuta, yo trato por lo menos, pero es muy, muy complejo. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. Me gustaría saber la opinión, que me la mande por WhatsApp, o les puedo activar el micrófono a algunas de las personas que están acá. Pues todos amamos los animales, entonces digo, ay, yo no quiero comer carne, pero, principalmente. Claro, pero ahí Daniela, te diría yo que ya con el solo hecho de que tú bajes tu consumo, ya es una mirada más amable y más consciente del tema, porque no nota, lo haces y créeme que se nota la diferencia. Yo sí, chiquillas, estoy haciendo el cambio con un médico desde el año pasado. No fue algo que a mí, mira, se me ocurrió. Yo estoy en el mismo proceso. Yo les podría decir, no, yo no. Yo estoy en el mismo proceso porque finalmente yo creo que cada uno también somos partícipes de un camino súper individual. Entonces, a cada uno le llega su evolución y su Su tope, es como hasta aquí nomás, claro, su tiempo. Claro, sí, cada uno, y eso también tenemos que respetarlo. ¿Sabes por qué te lo comento? Porque yo tuve una alumna muy querida, una alumna amiga ya, porque uno todos los quiere, yo por lo menos, que ella se hizo vegana estando con un cáncer, y solamente se hizo daño a su cuerpo, sin saberlo. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Hagan todo lo que quieran, pero siempre háganlo con un profesional y no por moda, no porque alguien te cuestione, sino si uno no puede, no puedes nomás, bajar el consumo, sí, pero ese caso fue heavy para mí. Claro, sí, hay que hacerlo informado. Por ejemplo, yo también lo hice con un nutricionista en el cual te dan las pautas de cómo hacerlo, de qué suplementar, de qué vitaminas adherir,
como para que no te vayas a debilitar, porque no es la idea. La idea es que nosotros avancemos en cuerpo y alma y conciencia, pero no vamos, o sea, no vamos como por fases, estamos Sí. todos unidos, entonces finalmente es hacerlo conscientemente también. Exacto. Yo el primer mes tuve 2 semanas de mareo y la última, el último desequilibrio que me pegué fue hace como 2 meses, una fatiga muscular, que el médico, que también era del área nuestra, tenía un centro de yoga, me dijo, mira, Dani, eso, todos los cambios que estás haciendo, incluido la cadena, yo no lo había pensado en realidad, me mandó a hacerme un montón de exámenes. Lo digo porque me dice Rosita Tapia, me dice, yo soy vegetariana hace más de 23 años y es por ellos. Cuéntanos un poco tu experiencia, Rosita, en este tema de la alimentación. ¿Lo hiciste sola? ¿Lo hiciste en compañías? Puedes encender tu micrófono, así cortito. Me interesa esa parte. La verdad es que yo soy enfermera y obviamente me dio anemia al comienzo, pero fui lentamente. Primero dejé la carne roja, después el pollo. Sí consumo huevos, ya, pero no es tan difícil, no es tan difícil. Uno puede ir Que hay que, avanzando. y uno hay que controlarse, controlar cómo está ¿cómo se llama? Tu Sí, hemoglobina, o sí, sea, sí. uno lo puede hacer. Y obviamente yo consumo muchas vitaminas en todo caso. Así que, pero no es imposible. Se puede. Sí se Vamos puede, sí. a trabajar ese propósito. Vamos Sí. a ver. Otra pregunta, dice Gabriela Cristi, ¿existe algo especial con los gatos que algunas veces se presentan cariñosos, pero luego cambian su comportamiento y les da rabia y te muerden? Yo diría que siempre hay un porqué, ¿ya? Una razón de la cual actúan de forma distinta o descontrolada. Muchas veces los gatos son súper perceptivos a nivel emocional y perciben mucho, sobre todo cuando uno realmente no está bien. Entonces, es como un llamado de atención muchas veces los mordiscos que ellos dan. Coincidencialmente, por ejemplo, hay personas que necesitan sentir el cuerpo y los animales de alguna otra manera son llamados a ser quienes bajen eso, aunque sea de sensaciones incluso dolorosas. Por ejemplo, hay algunos perros que escuchaba yo una comunicadora colombiana que hablaba de que algunos perros eran llamados a que tenían que ir y morder a cierto tipo de personas porque necesitaban esa persona hacer un cambio en su vida. Entonces también muchas veces tienen ellos esa labor, pero esa labor no la hacen desde la maldad o por hacer daño al otro, sino porque hay algo en la vida de una persona que necesita ser cambiada. Entiendo que lo hacen como puente. Exacto. Son el puente para el cambio del alma humana. Sí. Mas, sin embargo, en la pregunta que ella hace, yo lo diría como que habría que relacionarlo con su actitud como interna, emocionalmente, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Que hay algún cambio? ¿Hay algo quizá que no haya podido ver que hay que trabajarlo? Yo escucho a la Yadira y le voy a pedir ahora a la psicóloga, a la Marcela. Porque mi gato me muerde, se cree el dueño de la casa, etc. Bueno, yo creo que todos nos pasa cosas muy similares. Dice acá Marioli, yo siento que no puedo vivir sin carne, pero amo a los animales. ¿Alguna vez pudiste tener un animalito que indicara que en otras vidas, en otra de sus vidas, perdón, acompañaba a sus actuales dueños, como la película La razón de estar contigo? Buena pregunta, Marioli. Personalmente no he tenido ninguna experiencia así como propia de algún paciente, pero sí he escuchado de otras comunicadoras que comentan que hay algún tipo de relación que muchas veces hay
hay almas que vuelven a estar con la familia. No obstante, no es una constante que pudiésemos decir que pasa con bastante frecuencia. Se dice que es más bien un poco recurrente. Ok. Yadira, ¿me devolviste el hospedador para silenciar unos micrófonos? No sé cómo. Tienes que ir a los puntitos, que están arriba, y ahí dice devolver al hospedador. Ya, voy a leer otras preguntitas si hay acá que están, no, están conectados a través del Face. Ya, ¿sabes que no? Ya, Carla, apaga tu micrófono. Dice, a ver, ¿qué otra consulta? Bueno, yo creo que estaría tantas consultas, pero son las 9 ya. Así que es interesante el tema, yo sé que da para mucho. Así que solamente agradecerte, Yadira, que ahí queda el contacto de ella en el chat. Vuelvo a repetir, su Instagram es meraki.fisio.terapia.animal. Y el teléfono WhatsApp está acá, se los voy a volver a repetir. Lo voy a volver a pegar aquí. Eso es para que la puedan contactar. Pim, ahí está. Mitzi dice, yo siempre he creído que un conejo que tuve cuando pequeña después llegó como Cuyi y mi hermana igual decía lo mismo. Es maravillosa la compañía y el amor de los animales. Sí, concuerdo plenamente. Chiquillas, ya. Agradecerte, Yadira, de esta conversa. Voy a anunciar unas bequitas que yo tenía un concurso, así que las becas les vamos a dar oportunidad a la gente nueva para que quede grabado. Yo las voy a contactar. Se la ganó por 2 canalizaciones para Sara Milanca, es una, y la otra es Julita Guajardo Martínez. Yo las voy a contactar. La otra semana las quiero invitar para el martes 15 con Víctor Valdivia, el coach ontológico. Nos va a hablar del poder de las emociones en el rol masculino. Es súper importante que esta temática, porque nosotros como féminas, como mujeres, creo que este tema es esencial. Se llama El poder de las emociones en el rol masculino, para que vayamos trabajando la integración del yin y el yang. Este mes voy a tener hartos invitados masculinos. Voy a tener también desde España a Daniel Testinos, que nos va a hablar de su terapia de cortes kármicos. En forma especial voy a transmitir el martes 15 y el martes 17. Y el martes 19 voy a estar conversando con Mauricio de Visión Remota, para que la gente nuevita se inscriba en mi página web, que la voy a dejar acá, es fácil, www.danielaflores.asbun.cl. Hay un formulario de acceso. Dice ahí, inscríbete en las charlas gratuitas de Biointegral. Les pide datos básicos. Si ingresan desde el teléfono, tienen que primero colocar aceptar. Y después los datos básicos, que es nombre, apellido, correo y celular. Y todos los martes, yo una vez a la semana, está instaurada esa modalidad, les envío el enlace para las charlas del martes y algunas actividades que yo pueda tener en la semana, especialmente diseñadas para la comunidad privada. Y bueno, quedan invitadas entonces al curso de canalización de los jueves, a la experiencia que estoy realizando de trance profundo de los días miércoles, y al curso que tiene Centro Yggdrasil de registros akáshicos. Si no pueden encontrar su página, me pueden consultar. Así que les dejo un abracito grande, y Yadira, te doy espacio para que te despidas. Sí, agradecer, Daniela, por el espacio, porque para mí es súper importante que esto se difunda y que sean muchas las personas que vean a los animales no humanos de igual a igual. Así que
muy agradecida y ojalá que se pueda seguir retransmitiendo esta información a través de ustedes. Sí, propóneme tú algún tema y vamos con ello en agosto, podría ser, porque julio lo tengo tomado, julio también, y no tengo, me encantaría tener un clon para el día jueves, pero no lo tengo, no puedo transmitir martes y jueves, pero en forma especial la otra semana voy a estar el martes 15 y el jueves porque Daniel está en España, entonces son hartas horas de diferencia y dije, bueno, lo hacemos el día jueves a las 20 horas también. Ya, les dejo un abracito grande a la gente nueva, bienvenida a mis redes y nos estamos viendo. Les voy a subir esta entrevista en el canal de YouTube que es Bio Integral Chile, medio de comunicación. Un besito, cuídense. Gracias, chao, chao. Gracias, Yadira. Muy bien.